¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sí, así es. Qué importancia que tiene nuestro cine nacional y qué orgullo para nosotros, totalmente, los concordienses, estar hoy con este elenco, con este director, que justamente esta noche a las 20:30 en el Cine Teatro Odeón van a estar estrenando en Concordia Elda y los Monstruos. Si quieren, vamos a arrancar conociendo, sí, al personaje principal de esta película, que es Elda. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Estamos muy contentos, muy felices de compartir esta noche con ustedes. Bueno, recién nos preguntábamos si estábamos nerviosos. La verdad que para nada. Para nada. Te creemos. Sí, muy contentos y muy expectantes. Y bueno, y con el corazón abierto, con ganas de compartir este proyecto tan hermoso que hicimos en esta ciudad, para esta ciudad, con esta ciudad. Bueno, sin hacer spoiler, yo quiero contarle a la gente de qué se trata la película, porque la propuesta es muy interesante y yo creo que podemos llamar a varios de los que nos están viendo para que nos acompañen, bueno, esta noche y toda la semana, ¿no? Sí, por supuesto, la peli va a estar toda la semana hasta el jueves que viene, por lo menos, y esperemos que un par de días más acá en el Cine de Concordia. 20-30 horas. Y bueno, y se van a encontrar con una película que habla y es un poco un himno a la amistad, un himno al amor. Es muy difícil de catalogar la peli en sí, porque es un híbrido entre un montón de cosas. Un montón de cosas hermosas, un montón de cosas maravillosas, pero si hay algo que la destaca es la importancia que tienen los vínculos en este proyecto. Mirá qué que, bueno. Bueno, es un poco el reflejo de lo que sucedió en la vida real, ¿no? Bueno, esto se relaciona un poco también ahora con la ciudad de Concordia y con la identidad que sentimos todos al tenerlos acá y estar haciendo esta propuesta tan importante justo en este momento en el que se está atravesando en la actualidad, ¿no? Sí, totalmente. Para nosotros es muy importante, yo ponele desde el 2020 que no vivía en Concordia y a partir del 2020 empecé a sentir más las raíces, ¿no? Como quedarme a compartir con amigos acá, de repente, nada, o sea, empezó a cobrar todo más sentido y surge esta película y hay algo que nos sigue convocando al estar, a militar acá, a salir a las calles, a compartirnos, a compartir el arte, a acompañarnos en lo que hacemos cada uno, porque todos somos artistas. Así que bueno, plantando semilla y regando la semilla y nutriéndola y contentos de que, bueno, esté floreciendo ahora. Bueno, también tenemos la palabra del director que nos está acompañando, ya decíamos, Elda y los Monstruos, y este título tan interesante que tiene la película, que queremos seguir contando un poco más. Nicolás, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, repitiendo un poco lo que decía Elda, muy felices de estar estrenando acá, siempre es el estreno más importante para nosotros, siempre para mí, todas mis películas que estrenamos acá en el Odeón han sido eventos muy lindos, donde la gente un poco se siente el calor de ese momento. Es quizás mi película más libre, más profunda, más honesta, más amorosa, hecha con mucho laburo y mucho corazón, con un elenco hermoso, con un equipo maravilloso. Y es una peli, como decían los chicos, que habla de los vínculos, que habla de la amistad. Es un viaje musical también, porque tenemos mucha música y van a ver las performances en vivo, que son una locura ahí en pantalla grande, por eso es muy importante verlas en pantalla grande, con una banda que suena del carajo, y una fotografía de los paisajes concordienses que creo que lo van a ver en otro lugar, lo digo honestamente. Y es una peli que se enraiza, como decía Nati, en nuestra cotidianidad. Es una película surgida desde nuestra tierra. ¿Qué es lo que va a tocar cuando uno la vea? Es una peli que va a abrazarte desde el minuto uno, desde el segundo 01, abraza al espectador, te trae, te convoca, y van a sentirse ahí como parte de ese grupo de amigos que hacen ese viaje. Se van a identificar con Elda y sus fantasmas y sus miedos y sus sueños. Es una película muy amorosa y en estos tiempos en donde prolifera la violencia, la crueldad y demás, creo que es una película que intenta mostrar otro punto de vista de las cosas. Nicolás, ¿qué puedes decirnos de la actualidad del cine argentino, de la importancia de estar llevando a cabo hoy un estreno? Hoy es un día de lucha. En Buenos Aires a las 5 de la tarde va a haber una manifestación muy grande de abrazo al cine Gaumont, que es el templo, es como nuestra iglesia.
el lugar donde hay colas todos los días para ver cine argentino, que a partir de una resolución es probable que haya intenciones de privatizarlo. Es un momento muy difícil para la cultura, a su vez para el cine en particular. Hubo medidas hace muy poco que empiezan a restringir y desfinanciar los festivales, el viaje a festivales, los estrenos. Parte de un plan sistemático y de persecución para con la cultura, muy extraño, de mucho desconocimiento, de mucha venganza, de mucho resentimiento, inexplicable para nosotros. Así que bueno, estar y acompañar y estar en el cine y encontrarse, porque también es una película sobre el encuentro, parece que sale una manera también de defender nuestra cultura y nuestro cine. Bueno, defendiendo la cultura y el cine, vamos a hacer la última invitación, ¿ya? Para esta noche, 20:30 horas. Para esta noche, 20:30 horas, los esperamos en el Cine Teatro Gran Odeón a compartir con nosotros esta fiesta que es El de los Monstruos, una película que hicimos con muchísimo amor. Y bueno, desde que comenzamos el proceso de estrenos y el pequeño movimiento que empezó la peli ya el año pasado en el Festival de Cine de Mar del Plata, con el cual nos vinimos con un premio al mejor montaje acá al DIRE, estamos repletos de amor y estamos recibiendo un feedback maravilloso. Bueno. Creo que se debe a que lo que uno hace con amor se recibe y se devuelve con amor. Así que es eso. Muy felices, muy contentos. Los esperamos esta noche a todos. Bueno, muchas gracias, Elda y los Monstruos. Entonces ya está todo dicho. Gracias también por dar el espacio, ¿no? Para justamente hablar de la cultura del cine tan importante para nuestro país y también para nuestra identidad como entrerrianos, en este caso como concordienses. Cine entrerriano, artistas, director también que llegan desde la ciudad de Concordia, realmente así nos enorgullece. Y ojalá, mirá cómo los abraza. Sí, ahí, Vicky, mucha facha el actor principal. Acá estamos todos abrazados, ya nos enamoramos antes de mirar la peso. No sé si es el actor. Es un sentimiento, no es una cancha, pero. No sé si es el actor principal, pero mucha facha, decirle. Sí, totalmente. De parte del equipo de Canal 9, muy fachero. Sí, mirá lo que. Sí, lo vamos a mostrar. Es el actor principal. Escuchame una cosa, yo te iba a decir, ahora estoy así como vivir un poco de gauchita, me dijo la directora el otro día. Vivir un poco de gaucha, pero esta noche yo les prometo que tengo un outfit que raja la cara. Así que por los vayan al cine. Lo queremos ver. Si no les convoca la película, es que les convoque el vestuario. Si la película la va a convocar también. Por algún lado hay que entrar, ni hablar. Hay arte, hay música, hay canciones, hay todo. Hay un poquito para todos los gustos. Hay danza, esa tenemos esta maravillosa persona que se pegó una danza terrible. De la danza también. Ahí estamos, chicos. Gracias, Vicky. Chochos. Vicky, un besito grande. Nos vemos. El saludo para todos y mierda, como se dice en el ámbito. Adiós. En el ámbito. Gracias. Mierda o merda, como tú.